Ustedes no saben el frío que hace acá. Me estoy muriendo. Les voy a mostrar las cositas que compré en MAC. Va, que compré, no, que me compraron en MAC. Voy a empezar con lo menos emocionante, que supongo que es esto, que es el Fix Plus de MAC. Que ahora me doy cuenta que no lo tengo acá, sino que lo dejé allá donde me maquillé. Pero tengo el mío viejo, que es este, que le queda muy, muy, muy poquito, apenas unas gotitas, y lo estoy terminando. Es el Fix Plus de MAC, que tiene 1.300.000 usos. Lo pueden usar para un montón de cosas. Yo lo uso para fijar el maquillaje, para cuando la base está acartonada, para que se descongestione un poco, para que quede más natural, para que quede más glow la cara, para acuarelar sombras. La uso para todo. Al Fix Plus de MAC realmente lo uso para todo. Y es un producto que, si son maquilladoras o si les interesa el maquillaje, lo tendrían que tener, porque realmente es un comodín para muchas cosas. Es como un aliado que te va a servir y que te va a ayudar en un montón de situaciones de maquillaje de la vida. Este Fix Plus lo tenía desde hace ya 3 o 4 años. O sea, 3 años me rindió esto. Y yo lo uso, pero a rolete. Y me hago y le mando así. Las tiendas oficiales de MAC las pueden ver en la página de MAC Argentina. Entren a buscarlas. Van a estar todas las direcciones de todas las tiendas de MAC que hay en el país. Lo pueden conseguir fácilmente en las tiendas MAC de Argentina. Es genial. Este es espectacular. Estuve invirtiendo en productos para rostro, porque la verdad que me quería sacar las ganas con algunas cositas de MAC que tenía muchas ganas de tener hace mucho tiempo. Y lo primero son estas bases. Esta y la otra, que es en realidad la que estoy usando, pero me la olvidé en lo de mi amiga. Yo ya se las mostré en el video de favoritos. Son estas bases de MAC que se llama Waterweight SPF 30 Foundation. Si quieren más información de esta, ahora no voy a ahondar mucho en esta información porque ya la di en mi video de favoritos, que se los voy a dejar linkeado acá abajo en la cajita de información. Pero me compré estas bases, que son las nuevas que relativamente nuevas que sacó MAC. Yo las había visto en varios videos de otras personas, y cuando las vi en el blog de Katia, de Katia Blog Da Pimpa, que si no la conocen vayan a ver su blog porque es una bloguera, para mí, las que más me gusta de todo lo que es Argentina. Y es brasilera, pero como brasilera argentina, porque vive hace mucho tiempo acá y es una copada. Cuando ella las reseñó fue como, bueno, ya está. Si Kate dice que están buenas, están buenas. Va, vamos a comprarlas. Son bases que están muy buenas porque son muy líquidas, pero a la vez se puede construir la cobertura. La puedes poner dos capas o tres. No sé para una piel grasa cómo le irá, pero a mí, sinceramente, que tengo piel mixta, me fue joya. Mi prima, que tiene piel seca, le fue re bien. Y por si les interesa, mi tono es el NC25, por si se quieren guiar, ese es mi tono de base. También para el rostro me compré el Studio Fix. Este no sé dónde dejé la cajita. El Studio Fix de MAC en el tono NC20. Studio Fix es una base en polvo. Yo esta se la escuché hablar a mi amiga Flor del blog de Florence Blog. Por el momento la estoy usando para sellar el corrector. Y a veces, cuando estoy así muy apurada, me gusta. Viene además con su esponjita acá abajo. Entonces lo que a mí me gusta es agarrar o una brocha kabuki o la misma esponjita y me embadurno en Studio Fix y ya estoy lista para salir. Es altamente cubritiva. Mujeres que estén ahí, que no les guste usar base líquida y quieren estar espléndidas y con cobertura pero sin usar base líquida, este producto es excelente, es muy bueno. Yo no deja un acabado como súper seco, me encanta. Studio Fix de MAC, un 10, gracias amiga por recomendármelo. Y también me compré el de la línea Mineral, el Mineral Skin Finish, el natural, que ahora viene en este packaging. Debo admitir que me gustaba más el packaging anterior, el old school de MAC, el redondito que se le ve. Me encanta ese packaging. Este, la verdad, que no me gusta mucho, me parece como demasiado tosco. El que me compré yo también es el Light Plus, que es este que está acá, que también parece súper blanco, pero en realidad no lo es. O sea, me lo estoy poniendo ahí y me queda con el tono de mi piel. Yo me había quedado sin polvo compacto y tenía ganas de tener uno para hacerme retoques rápido cuando estoy a las apuradas. Y tenía muchas ganas de probar este, pero es muy sedoso. La textura me hace acordar mucho, pero mucho, al polvo compacto infalible de L'Oreal. No es tan interesante como el resto de las cositas, pero es muy bueno. También me compré en esta cajita, pero quedó en lo de mi amiga, obviamente. Es el iluminador Soft and Gentle, que ese sí, paren, parame la música, porque ese iluminador, yo es famoso hace miles de años. Yo empecé a ver videos en YouTube y ya era famoso. Y nunca me lo compré y lo aproveché este viaje para comprármelo. Y ahora entendí por qué todo el mundo lo ama. Es un color champagne
divino. Es un color champagne muy lindo que te da una iluminación. Tiene algunos destellitos. A la gente que no le gustan los iluminadores con destello o que se note mucho el iluminador, no se lo recomiendo porque es un iluminador dramático, como para que se enteren que llegaste, se enteren que llegó el glow. O sea, si les gusta lo natural, no les conviene comprárselo, pero si les gusta el iluminador y el glow, es fabuloso, es hermoso. Siguiente producto de MAC que pedí es el Cream Color Base en el tono Pearl. Le había pedido a mi vieja si lo conseguía en Pearl o en Luna y consiguió este. Si lo puedo... Es este que está acá. Este también me lo compré porque se lo había visto a varios bloggers, pero también se lo vi mucho a Kathleen Lights y yo le creo mucho todo lo que dice. Y básicamente es un producto multiuso. Yo lo compré para usarlo como iluminador, pero lo venden como un producto multiuso. Y es un producto en crema. Le voy a poner a mis nudillos. Miren lo que es. Lo puse en los nudillos, ¿eh? Yo no soy muy fan de los iluminadores en crema. Además, se me hace que te dura una eternidad. Es uno de mis iluminadores favoritos del momento, junto con el Mary Lumanizer y el pigmento de Nina Makeup. Lo estoy amando mucho y es muy práctico porque agarro y es como tu, 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 con los dedos mismos y ya estoy, ya me fui, ya partí de aquí. Y me gusta mucho, es muy lindo. ¿Es necesario en la vida? No. Pero ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Y ahora sí, llegando al final, tengo un pigmento de ojos que es este. Los pigmentos de MAC, yo el que probé, la verdad, me había gustado mucho. Y tenía ganas de probar otros tonos. En lo posible, si estaba, les pedí en los pigmentos de viaje. No había. Así que me trajeron este en tamaño full size. Y es el tono Rose. Me la pasé mirando swatches de pigmentos para pedir los más lindos. Y quería pedir este, uno que se llama Tan. Había pedido vainilla. Y también había pedido el grande de Blue Brown. Porque el mío pigmento lo he usado tanto que ya se me está... O sea, tiene poca cantidad. Es un pigmento Rose Gold. Ustedes no saben lo que es esto húmedo, pero bueno, es ese que está ahí. Y húmedo queda un fuego, realmente. Trae un montón de cantidad. Y no sé si pueden apreciar ahí lo que es esta belleza del señor. La calidad es muy buena, valen mucho la pena. Traen un montón de producto y tienen unos colores divinos. Les dieron dos muestritas que no voy a ahondar mucho porque no las probé. Una se llama Green Gel, que creo que es un gel de limpieza, realmente no sé, tengo que averiguar. Y la otra se llama Illuminate CC. Estos dos potecitos les dieron. Voy a averiguar bien qué son y después les contaré si me gustaron o no. Y lo último son tres labiales. Sí. Pero dos son labiales en barra y uno es un labial líquido. Y del labial líquido les quería hablar ya. Es este que está acá, que es de la colección Retro Mate que sacó MAC ahora para Liquid Lipstick. No me avivé de pedir más, pero sinceramente les digo por qué. Porque había que también como opiniones muy divididas de que estaban buenos, de que no duraban, de que bla bla bla. Así que dije, no me voy a pedir más de uno y clavarme porque sería un despropósito. Que se llama White the Standout y es un tono como naranja, rojo, neón que se caen para atrás. ¿Cuál es mi objeción con estos labiales? Los tonos son hermosos. La duración realmente me sorprendió y tengo que diferir con otras bloggers que dijeron que no duran tanto. ¿Cuál es el problema? Que por lo menos, no sé si pasará con todos los tonos, con este tuve que darle dos pasadas para lograr una opacidad full, viva, al 100%. Pero en sí, el labial la verdad que a mí me gustó mucho, salvo ese detallito de la opacidad. Lo soluciono poniéndome un delineador de labios, rellenando y encima el labial. Pero dura muchísimo, la verdad que me gustaron mucho. Si me preguntan si me compraré otros colores, la verdad que sí. Y aparte es un fuego, este labial me encanta. Y es un labial líquido más que puedo tener. Si quieren que les haga un video acerca de mis labiales líquidos, déjenmelo saber. Y los últimos dos labiales que me compré son también los dos mate. Ya saben, yo lo he dicho varias veces, yo desde que empecé a usar labiales mate, nunca más volví a usar labiales cremosos. Una pena. Y son dos que tenía ganas de tener hace mucho, que son Candy Yum Yum y Wild. Candy Yum Yum es esta furia letal. Miren lo que es el tono. Es este. Es un rosa divino. Yo tengo uno de Flormar. Mar que me compré en Panamá. Flormar es una marca económica de que venden en Latinoamérica. Me parece en España también. Y que me parecía que eran muy parecidos. Y de hecho sí lo son. Son estos dos. Fíjense que son casi similares. Y yo tenía ganas de sacarme la duda de si eran dupes o no eran dupes. Sí, gente, son dupes. Y el otro que me compré es este, que es el Wild, que es un labial muy famoso. En realidad el que se hizo famoso es el delineador,
porque supuestamente era el delineador que usaba Kylie Jenner. Es este que está acá. Es como si fuera un marrón, como para todos los días, pero tiene un pequeño dejo como de rosado, que la verdad que lo hace muy especial. Y me gusta mezclarlo con un poquito en el centro de un labial más clarito y queda soñado, realmente queda soñado. Es un labial que está muy bueno para todos los días. Y bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les sea útil este haul y estas mini reseñas que hice de cada producto. No les voy a decir lo de las redes sociales y de que se suscriban porque es muy tarde. Los quiero mucho, les mando un beso grande. Nos vemos mañana, chao.